Desde el día de ayer, oportunamente le estábamos informando que en el primer minuto de este sábado entró en vigor otro aumento a la gasolina. Estamos hablando del cuarto del año. Obviamente que los regiomontanos no están muy contentos con esta nueva medida. ¿Usted cargó gasolina este sábado? Seguro se dio cuenta que pagó un poco más debido a que se aplicó el cuarto aumento a la gasolina en lo que va del 2014. La gasolina magna incrementó 9 centavos para quedar con un precio de 12.59 pesos el litro y la premium un incremento de 11 centavos para elevar su precio a 13.23. Con esto, la gasolina magna ha tenido un incremento de 46 centavos para generar un impacto en el precio de 3.8% y la gasolina premium 54 centavos con un impacto de 4.3%. Sobre el aumento aplicado este 5 de abril, los automovilistas se pronunciaron en contra y pidieron a las autoridades frenar estos incrementos. No, pues yo creo que ponerse a pensar bien, porque pues imagina con este, con tanto aumento mes con mes, pues yo creo que nunca va a tener un precio sólido, sino que siempre va a estar así desbalanceado. Y siempre aumenta y aumenta, pero pues nunca va a bajar. Que aumenten un poco los sueldos, que ya está demasiado cara. Pues que no debería de aumentar tan seguido el precio. Deberían tomar en cuenta las necesidades de la población y pues que podría ser un ahorro el que no aumentara la gasolina, el precio. Y es una cadenita, está aumentando, va a aumentar el transporte, van a aumentar todos los consumos y todo. O sea, no es nada más el hecho de estar aumentando la gasolina. En la Ley de Ingresos de la Federación para 2014 fue aprobado que se aplicara un incremento mensual de 9 centavos para la gasolina magna para cerrar en diciembre con un precio de 13 pesos con 31 centavos el litro. En tanto, la gasolina premium continuará con un aumento de 11 centavos mensuales para llegar a diciembre de este año con un precio de 14 pesos con 11 centavos. Con imágenes de Alfredo González, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.